Hey guys, thanks for checking out Tom Segura en Espanol. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Bienvenido a otro episodio, otro capítulo de, de Tom Seguro Español. Hoy por fin tenemos un argentino aquí, Facundo Herrera, que vive en Australia, que no tenía idea. <laughs> Buenos días, gracias. Buen día. Gracias por venir en mi, en mi podcast. No, muchas gracias por la invitación, Tom. La verdad que es un orgullo y un honor estar acá y ser el primer argentino. Así que vamos a ver si ponemos la vara en buen nivel. Va a o... subir, va a subir. Sí, sí. Eh. Perdona, eh, que yo no tenía idea que vives en Australia, <laughs> así que <laughs> cuando empezamos en esto, yo te pregunté, oye, eh, yo pensé que, que vives en, en México, porque yo te, yeah. te conocí en ese eh, eh, mm. el podcast que tiene Franco... De de Reñoña. Sí, y no sé, yo pensé que todos estaban en, en México. Así que <laughs> cuando yo te, dijo, yo te dije que lo vamos a hacer eh, a las 12 de la tarde, pensé que era... 11 sí. o 1 de la tarde sí, sí. En, en México. Y tú me estás diciendo que es a las 5 de la mañana en Australia. Así que, perdona. Son las 5, sí. ¿En qué ciudad vives en Australia? En Sydney. ¿Sydney? Sydney. Sydney. Nos, Estuviste, ¿no? Sí, vari, va, tres veces. Tres veces. Me encanta. Me, me encanta esa en ciudad. La ciudad. Wow, lindo, In, Increíble. Sí, en todo igual, el país igual, me encanta. Igual no le erraste por mucho porque yo vivo entre México y Australia. Así que me pude... Me, Sí, si el mundo no estuviera en un apocalipsis en este momento, me hubieses encontrado a lo mejor... En México. En, en México, claro. ¿Así cómo lo haces? ¿Cada, o sea, normalmente cuando no hay este, cuarentena, vas a México cada tres meses, algo así? ¿O cómo, cómo lo haces? Y más o menos sí, voy tres, cuatro meses, a veces eh, me voy para Argentina un, un mes, un par de semanas, y me voy como turnando de... Depende de dónde esté, digamos, el trabajo en ese momento. La gira. La gira, claro. Es, así que eso es... Pero también con la gira vas a visitar a su familia, ¿no? En, en, claro. Sí, sí, sí. sí. Así, sí, dime... No, ve... ¿cómo, ¿Cómo empezaste todo eso O sea, ya sé que eres argentino, ya sé que vives en Australia, también vives a veces en <laughs> México... ...y has pasado mucho tiempo en, en, en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste todo esto con, con, con la comedia, digo? Y empecé, mira, eh, de ir en país en país, empecé, cuando me empezaron a denegar las visas, ahí empecé a hacer los circuitos de, uh -huh. de, de varios países a la vez. Pero arranqué a los 18 más o menos, empecé con el teatro antes de empezar stand-up. Ah, empecé empecé actor? más o menos, claro, empecé más o menos a la par de eso. Y bueno, ahí en Argentina, eh, la gran mayoría de los que empiezan a hacer stand-up, generalmente... Eh, Bah, no sé cómo será la escena ahí en Estados Unidos, pero generalmente vas a tomar clases de, por lo menos de escritura con uh -huh. alguien. Eh, y es lo que hice, me, me hice unos dos cursos de, de escritura y, de, y demás, y empecé a hacer stand-up ahí en los circuitos. Tanto... Yo no soy de la capital, soy de un, de un pueblo más pequeño, entonces... ¿Cómo se llama? Eh, San Nicolás de los Arroyos. Yo tengo un amigo que, que es de Buenos Aires, que me sí. dijo, cuando, esto hace como 20 años. Me dijo, tienes que venir a, a, a Argentina, pero sí. no, no, no vamos a, a, a pasar mucho tiempo en Buenos Aires. Y le dije, ¿por o sea, qué? Porque vamos a ir a Córdoba. Y porque en acuerdo. Córdoba, pues, eh, lo, lo que tienes que hacer es... Vas caminando y si ves una, una chica bonita, agarra la mano nomás. Y la jalas así. Y, <laughs> y, y eso le gusta. Y yo digo, ¿qué cosa, güey? <laughs> <laughs> Me parecía... Pero... No sé. Pero, ¿Quién era tu amigo? ¿Era Will Smith en la película esta de seducción? <laughs> bueno, ya, ahora está en, está en la cárcel, pero en esa época claro, sí. Sí, sí, era, era buena gente. Um, así que, ok. Pero eh, eh, la, eh, el stand-up es bien popular en, en, en Buenos Aires, ¿no? o en, en Argentina, ¿no? En Argentina el stand-up ya está prácticamente, o sea, ya, ya, es, ya es un género muy grande, hay, hay, hay comediantes que llenan... Eh, te, teatros muy grandes, 5.000 personas, eh, wow. digamos. So, so, ¿Quién son o? los como más conocidos de, de Buenos Aires? Mira, creo que el, los eh, comediantes, va, a nivel de entradas, ¿no? Ah, vos me preguntás quiénes son los que más venden entradas. Creo que son, hay dos chicos jóvenes que se llaman Lucas Lauriente Luciano Mellera, Grego Roselo... Eh, Nico de Tracy, que por ejemplo creo que te sí. hizo una entrevista a vos, sí. son chicos muy jóvenes que, que le van muy bien allá. Y después uh -huh. tenés comediantes por ahí de una generación anterior, si se quiere, uh -huh. que a lo mejor no son tan convocantes a la hora de, de, de llenar tickets, pero que son grandes comediantes. Martín Pugliese, Federico Simonetti, te podría nombrar muchísimos. Ok. Así que tú empezaste haciendo como, como actor en el teatro, ¿y cómo, claro. cómo empezaste a, a hacer el, el cambio a, a stand-up? Porque cuando empecé a hacer teatro, me, me encontré por, por YouTube, me encontré un comediante español que se llama Ángel Martín, no sé si lo conoces. No lo conozco. Eh, es un monologuista muy bueno de España. Y estaba haciendo un, una serie de... Como si fuera Comedy Central, pero era Paramount Comedy. Uh -huh. eh, y era una serie de monólogos, y cuando lo vi me voló la cabeza. Nunca había visto a alguien pararse con un micrófono y manejar el público como si fuera, viste, una... Como si fuera una ola. Yo lo, escuchaba a este tipo y veía cómo hacía una ola con la gente entre las risas, las pausas, y me voló la cabeza. Y de ahí, cuando me fui a estudiar a la capital, de mi pueblo a la capital, lo primero que hice fue meterme en un, en un curso de, de comedia, de escritura. ¿Y llegaste al punto de que, que podías hacer shows, o sea, tú propio, tu propio tu, tus shows en Argentina y luego fuiste de, de bueno, a la gira en otros países o no? ¿Te quedaste ahí un rato? En realidad eh, pude hacer alguno que otro show más o menos grande, 500 personas, creo que fue. No, 600 fue el más grande. ¿Después de cuánto tiempo? Eh, después de. creo que dos años. Dos años y ya llegaste a hacer shows con 500. Pero, pero no todos los días. O sea, un evento. No. Si me preguntás cuál fue la mayor capacidad que pude, que pude meter de gente en un lugar, eh, fueron esa. Trabajé mucho más en el interior que en la capital. Ok. okay. Y. Y me fui aprobar suerte tipo película en los Estados Unidos a, en el 2016, pero me, sin ¿Dó, nada. ¿dó, dónde, <laughs> ¿Dónde vivías en, en, en Estados Unidos? Eh, en Los Ángeles, en West Hollywood. En West Hollywood, ¿ok? ¿Y te quedaste sí. ahí y bueno subiste en, en, en shows ahí también o na, para, nada? No, no. Lo, el tiempo que estuve ahí en L.A. no hice nada de stand up. Eh, estaba tomando algunas clases de actuación y estaba nada aprendiendo de nuevo el inglés. Eh, conociendo comediantes, pero no me animé. Me animé a hacer stand-up de nuevo en inglés cuando me vine a Australia. Ok. ¿Pero la pasaste bien aquí en Los Ángeles o no? Sí, ¿Sí? lo divino. Yeah, y, okay. pero, pero ponete en mi lugar: 24 años, te vas de tu país por primera vez. Ya. Yeah. Vas a parar a un hostel. Uh -huh. Gente de todos lados. Eh, es. es, es... Sí. Es lindo. Es, es lindo, lindo sí, boludo. Sí, sí. <laughs> me sí. pone cara seria. es lindo. No, es lindo, sí. Yo me fui a hacer lo mismo, no no por esa cantidad de, de, de tiempo, pero eh, cuando me fui a estudiar en, en, en Madrid en 2000, y sí. me quedé ahí seis meses, pero me fui de viaje a quedar en, en, en los hostels en, en Roma, en París, y todo eso es, bueno, de muy joven, ¿no? Era lo pasé muy bien. <laughs> eh, y no. y ahí, 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 tu, ahí tu español, eh, digamos, lo trataste de reforzar, ya venías más de antes, ¿cómo, cómo estaba tu español en ese momento? No, en, en esa época era lo mejor, porque a, antes de, de Madrid era una cosa que, bueno, yo hablaba a veces con familia y yo me fui de, mm. en mis veranos a, al Perú para quedarme con familia y, y en esa época, viviendo con, con mis... ...primos en... ...bueno, en un país donde hablan español. Claro. Se mejoró un montón, pero... ...en Madrid era no solo vivir con una... ...señora que no, no hablaba inglés... ...y en un país donde hablan español, pero también... ...ir a, a, a los, los clases de, 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 de... todo en la Universidad de, de Madrid. Sí. Así que todos los días... Todo, ...apuntando todo en español. No, no eran clases de... ...para americanos en español, sino las clases que toman los españoles. Así que... Se mejoraba o sea, un montón, sí, seis meses. Mucho mejor. Mucho no, mejor. Claro. Sí. No, yo, yo, yo regresé de, de Madrid y cuando mi mamá me hablaba el español, yo le yo dije que te equivocaste. Eso no se dice. <risa> <risa> Pero ya, eso ya lo perdí un montón. Vos sabés que, que llego con mucha presión a este podcast porque escuché el podcast de um, Fabricio Copano. Sí. Y cuando estaban hablando de los argentinos, él dijo que todo el mundo odiaba a los argentinos y yo estaba por decir, no, que era al revés en Sudamérica. <laughs> al revés. <laughs> y claro, eh, yo creo que, que, la, con, con lo que lo que más se pelea la gente es con los argentinos y con los chilenos para mí. Sí, bueno, yo no conozco tan, eh, o sea, tantos eh, eh, chilenos, conozco más argentinos. No, no, no aquí en Los Ángeles tantos, pero en, o sea, en mi vida he conocido más argentinos, así que no, no sé mucho de, de los chilenos. Eh, y mira, nosotros, nosotros en Argentina no nos llega, nos, nos llegan a veces los, eh, los actores o, los o las actrices de ellos. Uh -huh. A veces vienen a trabajar a. De Chile. A Argentina, claro. Uh -huh. Sí, hemos tenido varios. Pero después, yo amigo chileno, por ejemplo, tengo uno y lo conocí acá en Australia. Ah, dime, ¿cómo son los chilenos? Eh. Mira, si tengo que basar el mi único amigo, le, le, le pongo mucha presión. Te dirá son unos idiotas, pero no son idiotas. <laughs> son, muy son muy buena gente, son okay. muy buena gente. Cuando yo me fui Ay, hay... muy gracioso también. Me fui a, a, a Buenos Aires que hace 20 años. Eh, un no sé un tipo me, me pregunté de, de dónde eres. Bueno, Estados Unidos, pero aquí visitando con mi mamá eh, sí. que es peruana. Ah, son peruanos. Bueno. Yo soy mitad peruano, pero soy americano. Ah, lo que pasa es que normalmente eh, los peruanos son ladrones. Así que qué gusto de tenerte aquí. <laughs> y, y me dijo... ¿A dónde vino? Me dijo, y por eso tienen la, ma la mala fama, me dice. <laughs> yo, ok, qué bien estar aquí contigo. Pero, pero pero la mala fama te, te recorre por todos los países, ¿eh? no importa sí, claro. dónde seas. Siempre de hay hecho. alguien que fue antes que vos y se mandó las mil cagadas. Uh -huh. Y viene uno atrás con una sonrisa y te, y te tiran al palo. Pero en México, por ejemplo, yo que estoy en México, el argentino está muy mal visto. ¿Sí? Y sí. ¿Pero por qué? O sea, y porque... Mira, tengo entendido de que, el, como le dicen ellos, el argentino es como muy mamador, muy arrogante. Eh, muy Pero eso, eso, no, eso no es algo que piensan los mexicanos, sino eso es lo que piensan <laughs> todos los latinos. <laughs> todos los latinos dicen, tú sabes que, que a mí siempre me dicen, si hablo algo de español con, bueno, en cualquier parte sí. de Estados Unidos, no importa si es con un americano o con cualquier, un latino, siempre cuando me miren me dicen, eres argentino, ¿no? Y porque sí. mi piel, sí. ojos... Azul y todo eso. Y yo digo, no, ah, es que tienes pinta de argentino. Bueno, eso sí. es normal pensar eso, pero de ahí, sí, si sí, digo cualquier cosa. A veces dicen, lo que pasa es que tienes el acento argentino. Eso me, eso me, me, me molesta porque eso es, es para mí es obvio que no tiene, tengo ese, ese acento. Y cuando sí. es alguien que habla español como su primer idioma, sí. deben notar. El acento, pero la, la verdad es que muchos no, no notan cómo no, es el acento. Yo, yo puedo notar que vos, que, que español no es tu primer idioma, claro. porque tenés un acento escondido atrás, pero no hay manera de que yo te averigüe de dónde es tu acento, porque no tenés acento americano, pero mm. ni en pedo, eh. Mm. El acento americano suena más como, eh, más estereotipo de, ¿cómo estás? ¿Tú claro. bien? Sí. Y, y no lo tenés. O sea, no, no, cuando te veo no me doy cuenta. Y aparte que pareces que sos o de Argentina, o de Rusia, o, o de Australia. o Sí, sí. No, no, no tenés Donde ni, hay mucha no hay gente blanca, sí. Sí, no, sí. sí. <laughs> Blanco seguro, pero ¿de dónde son Ni puta idea. Ni, ni idea, no. Bueno, yo tampoco. Si no, no te conozco, no sé de dónde eres. Puede ser sí. también de Australia, de donde vives. Sí, eh, puede ser también. ¿Y cómo lo estás pasando en Australia? Australia, bien. A mí me encanta. Mí es un país que me gusta muchísimo. ¿Has visitado todo el país? No recorrí todo el país. Eh, me he quedado en las zonas principales, en Melbourne, en Sydney. Oh, y ahí por ahí he agarrado el auto y me he ido siete horas para adentro. Y... Es increíble el, 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 el tamaño de es ese país. Es hermoso. Y en el medio no hay nada. Es como que... Nada. Nada. Cuando nada yo, de nada. Yo me fui recientemente a Australia en febrero. No, en, en enero. Sí. Y, y habían los, eh, los incendios, ¿no? Eh, sí, estuvo el. Sí, sí. Y yo llegué en Melbourne. No pasa nada, te dicen. No pasa nada, güey. No, no te preocupes no. por esto. ¿Cómo que no? Por... Todas las noticias dicen que está. Sí, no, no, fue terrible. Ac -ac ¿Acabado tu país? No, para nada. O sea, no ni, ni, no les importaba nada. Me dicen, ah, esos fue... Pues, los incendios están en otras partes. No no están en las los, los ciudades. Así que no te preocupes por nada, weón. No, no, sí, no va a pasar nada. Es sí, un... Hay, hay, un, hay un tipo de australiano que es así. Que, que, le, que, que le vale madre la vida entera. Y, y nada, camina en flip-flops y shorts y a la playa. Y, y se terminó. ¿Cómo, lo, cómo se llama eh, eh, esa ciudad... Al oeste del país, eh, me fui a hacer shows en como cuatro ciudades, creo. Adelaide. Eh, no Adelaide. Perth. Um, Perth. 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 Perth, todos me decían, ¿por qué vas a Perth? No vale nada. No, no hace es falta increíble. visitar a Perth. Y era, puta, lindo y los shows increíbles. Sí. Lo pasé muy bien. Muy bien. Sí, sí, no. Perth es una de las plazas, aparte, que más vende tickets. Acá en Australia, el circuito de comedia es muy particular. Ajá. Uh -huh. Los comediantes eh, viven a hacer todo el tour de los festivales. Tenés el eh, Sydney Fringe, Sydney Comedy Festival, Perth Fringe, Adelaide Fringe y después... Entonces, el comediante, si vos querés hacer todo el circuito, tenés que recorrer todo el país todo el año. Uh -huh. Y lo que tiene en particular acá es que el comediante tiene que salir con una obra nueva todos los años. Sí. Porque todos los años tiene que salir con un nuevo show. Y tiene menos de cuatro meses para escribirlo. Entonces, acá te pueden gustar o no los comediantes, pero que saben un montón de escribir. Eso, sí, eso es un montón. Es tremendo. Eso, ya sabes que aquí en Estados Unidos no es se hace así. Es, no. No, no es normal hacer eso. Aquí, no, lo, no. Es que lo ideal suena, no sé, hacer un show dos años. Dos años, sí. Eh, grabarlo, tape, y después empezar el proceso de nuevo. Eso es el, el, el normal, lo normal de hacer stand-up en digo que en Estados Unidos es hacer tu tour todos lados, dos años grabar y ya tienes dos años más. Sí, sí, solo si estás haciendo stand-up siempre, o sea, sí. si eres claro. actor y tienes que hacer películas o televisión, claro. es otra cosa, pero si estás trabajando como stand-up, eso es aceptado como lo normal. Lo normal para todos los niveles, digo, porque una cosa es alguien que... Eh... ...es comediante, que hace tour y graba para Netflix... ...y otro es el comediante que hace bar... ...bar y The Road. Sí. No, no eso, eso es diferente. En, en ese nivel... ...te dan... te dicen... ...bueno, hasta que tienes tu especial... ...o vas a grabar algo... ...que puedes mm. seguir haciendo tus... ...tus chistes de... ...de ese hora... Y, sí. ...y si... pero cuando ya lo grabas... ...y estás haciendo ya tus... ...tours normal... Debes hacerlo cada dos años, quizás y cada, decimos, 30 meses, algo así, pero mm. no más que eso, no no cuatro o cinco años con tu hora, ¿no? ¿Y vos te pones, te pones límite para, digo, eso de ponerte fecha a decir, bueno, para junio yo tengo que tener esto terminado para poder hacer esto o sos un poco más liberal? Más, más liberal. Yo, yo lo hago como si, si empiezo el, un tour, digamos que, bueno, no, no con este puta cuarentena, pero <laughs> normalmente si empiezo el tour en enero que viene, sí. eh, de después de como nueve meses, yo siento que, que está cambiando, está mejorando esa hora. Como, como un bebé. Sí, sí como un bebé. un bebé. Y después de año y pico, digo... Ya me digo, mira, en seis meses ya voy a estar completamente aburrido de esta hora. Así que quiero grabarlo sí. en como, bueno, de 18 meses después que empecé sí. este, este tour. Algo así. <laughs> está bien. Te quedas el bebé por seis meses y después lo tiras. <laughs> lo tiro en el río. <risa> <risa> ah, sí. Está bueno, es una, es una buena dinámica de trabajo. Y. y perdón. No, me no. Ibas a decir algo. no, no. Pero no, yo no. hablo mucho, soy de hablar mucho. Yo, Puta, perdón. habla como, como quieres. <laughs> habla, te habla. Te habla nomás. Te iba a decir cómo te encontrás en, en español, porque en, eh, cuando haces stand-up en otro idioma es, es todo un mundo nuevo. Que, que lo, lo que hablamos en el ratito que hablamos en la mesa sí. eh, era de eso. Puta, es como. Bien... <laughs> es más difícil que, que, que yo pensé. Y eh, bueno, pero también me encanta, me encanta como un. Eh... ¿Cómo se dice? Como un challenge, ¿no? Sí. Eh, porque en, en inglés, viene siempre estás tratando de hacer mejor tus sí, chistes, y sí, sí, es obvio, claro. ¿no? Pero decir que, bueno, captas algo de esto, te, otro idioma y puedes tratar de hacer lo que haces en tu primer idioma, en otro idioma, no mm -hmm. sé, es, es algo que, que me, me pongo nervioso, que, pero nervioso en, en un buen sentido, ¿no? No, no nervioso en que no quiero hacerlo, sino que quiero mejorar. Es como empezar a jugar cualquier eh, deporte, pero claro. uno que, que quieres, quieres mejorar. No, no es algo que, puta, no es para mí, sino que quiero sí. mejorar porque me gusta cómo, cómo se juega este, este, este deporte, ¿no? Algo así. Yo, yo lo comparo con ir al gimnasio. Es como ir al gimnasio por años. Y... Pero nunca haber hecho piernas. Y de golpe... Sí. Lo que necesitas es hacer piernas y es como... No tengo nada. Acá sí. no hay nada. Fucking squats, man. Sí. <laughs> sí, sí, sí. Sí. No. Es, 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 estamos haciendo... no bueno, Parecidos cosas porque... Español obviamente es tu primer idioma. Estás viviendo en Australia. Mm. Y haciendo shows. Y... ¿Cómo te ha ido? O sea... Haciendo stand-up en inglés. Sí. Mira. La primera vez... Eh, Tuve suerte, porque la primera vez tuve una buena experiencia en un room que suele ser horrible, uh -huh. que descubrí después que suele ser horrible. Eh, y de ahí no paré. Creo que habré bombeado los primeros dos meses. Fácil, fácil. Eh, y al tercer mes ya agarré un poco más de ritmo. Y ya al cuarto ya me encontré. cuando te. Encont no, vos me vas a entender, porque esto te tiene que haber pasado. Es como salir primero, y es como pedir permiso para actuar. Te sentís como que estás pidiendo permiso para decir lo que vas a decir, o estás como muy preocupado, y después te sentí como atado, como que construiste en tu idioma un montón de, de, de herramientas y de músculos para usar en ese momento que, que, que están ahí y no, no te dejan moverte. Y tarda y, y eso es, es, tarda un poco en, en aflojarse. Uh -huh. Eso sí me pasó. Eso es como. Pero ahora te sientes cómodo. Sí, no, no. De hecho, estuve haciendo festivales acá. Terminé el año presentando eh, un show en el festival acá de Sydney. Yo también... Uh, ¿Hiciste el, el, el festival de Melbourne? Melbourne International Comedy Festival? No, no alcancé, porque cuando hice el Fringe, iba, iba a ser todo el tour del año. Fringe iba a ser mi primer eh, festival y después iba a ser Perth y después iba a dar toda la vuelta hasta Melbourne. Y si me animaba, tenía ganas de hacer... Eh, Edinburgh. Uh -huh. yeah, Edinburgh. Pero, pero Edinburgh. Sí, sí, Tengo un problema con esa pronunciación siempre. Sí, yo también. Eh, <laughs> todos tienen, solamente sí. los escoceses lo hacen bien. Sí. Eh, pero, y no, me encontré con Franco Escamilla en el medio después del primer festival. Uh -huh. Porque él vino a hacer un Hispanic Comedy Festival acá y a mí me llamaron para hacer el MC del, del festival. Y bueno, y me encontré con él y él me llevó de gira para México. Muy buena gente, Franco. Lo más. Increíble. Sí, increíble. Franco. No tengo palabras para decirlo. Lo gran persona que es Franco. Ya, yeah. igual. Muy buena gente, increíble. Eh, una cosa que me, me acuerdo que pasó con YouTube en, en, en tu país, en Argentina. Me, que me <laughs> ¿Qué <fui>. país? <laughs> ¿Qué país, boludo? <laughs> ¿Qué país? Eh, me fui de caminar, nomás, en cualquier día pasando y dice... Un tipo afuera de, de un restaurante. ¿Quieren comer? Sí. Bueno, nos sentimos primero para tomar un trago, ¿no? Y luego sí. me dicen... ¿Tienen hambre? Sí. ¿Y qué te gusta? ¿Te gustan...? ¿Te gusta el carne? Sí. Eh, ok. Eh, ¿qué, ¿Quieres eh, un steak? Muy bien. Este bon me trae un... Eh, un grill... <laughs> <Tod> <laughs> encima de la mesa. Y pone... Puta... Tres pedazos enormes de sí. carne, de steak. Y le dije, oye, weón, solo soy yo este que estoy comiendo. Y, y le claro. dije, esto es, 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 es normal para comer eh, carne aquí. Sí, tres sí. pedazos así. Era lo, lo... Nunca he comido un steak para una persona que son tres steaks, weón. <laughs> era la Mira, primera I... vez. Ahí pasaron dos cosas. Una que bueno le dijiste, mirá, flaco, yo no soy un jabalí, soy una persona. Traeme algo acorde. Sí. Y la segunda es que a lo mejor él no vendió nada en todo el día y llegaste vos con un acento de afuera y dijo, me, me salvo toda la semana. <laughs> le tiró. Pero me era, la era excelente, increíble. Sí, la, la carne argentina es lo mejor. Sí. ¿Comiste milanesas? Sí, claro. Correcto. Sí. Qué rico, sí. Extraño mucho la comida de, de Sudamérica. Ayer, ayer es... compramos aquí eh, lomo saltado, que es, bueno, peruano, pero, bueno, pero eh, extraño mucho esa comida. ¿Pudiste actuar en Buenos Aires? ¿Cómo? ¿Pudiste actuar en Buenos Aires? ¿Cómo que pudiste? No entiendo. Si pudiste hacer stand-up. No, eso era, eso era 20, hace 20 años que, que me fui. ¡Ah! A... Ah, perdón, perdón, perdón. Me, me perdí como... la línea de tiempo. No, no, no está bien. Eh, eso era, yo tenía como 21 años cuando me fui. Así que, no, sí. realmente 20 años en que visito Argentina. ¿Cómo andan las cosas ahora en, en, en Argentina? Horrible. ¡Horrible! ¡Horrible! Pero, comparado con... O sea, dices horrible, pero ¿conoces Venezuela? <risa> eh, <risa> no, no estuve en Venezuela. Pero, pero no, Argentina es, Argentina es un país muy inestable. Es un país que económicamente te da una incertidumbre. Eh, mira, yo, yo vengo de una familia clase media, clase media baja, y mi, mis papás han tenido que hacer de todo a lo largo de su vida para sobrevivir. Uh -huh. eh, han tenido, pero mi, mi papá ha tenido carnicería, ha sido. Eh, ha tenido discotecas, ha tenido, tiene una radio, ha tenido restaurantes, ha tenido supermercados. Argentina es un país donde tenés que hacer tres por lo menos tres actividades para vivir más o menos bien. Wow. Sí. Y sigue sí, así. Sí, sí, sí. Y siguen así. Y eso ¿Y con sí? mi papá le falta, y eso con mi papá le falta una mano. Si tuviera dos manos, mi papá ¿En a serio? lo mejor tendría seis. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo sí. perdió su mano? Nació así. Nah, na nació así. Okay. Nació así. No, no era ac accidente o algo así. No, no, nació así. Hubo mucha gente que nació. Eh, mi papá tiene 62, 63. Uh -huh. En la época que nació mi papá, mucha, no sé si te acordás vos, o lo han visto por ahí, lo viste en la, en la, bueno, en la escuela por ahí te, te explican esto, que hubo una época donde se experimentaba con una droga en la década del 50, que se llamaba Talidomida, que suponía ayudar a las mujeres embarazadas con las náuseas. Uh -huh. Y probaron esta droga por España y Argentina y otros países y se dieron cuenta que causaba malformaciones en, en un montón de fetos wow. eh, y bebés. Y mi papá fue uno de una de esa camada. Wow. Sí, 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 sí. Pero. No. Me olvido yo a veces que tiene, porque no, no se le nota. No se le nota, no. yeah. Actúa como si no. Como, actúa como si tiene dos manos. Claro, <laughs> claro, pero ¿no? Pero no. Es un mentiroso. tiros. Pero. Quiero, quiero preguntarte de, de, de lo que hablamos an en anterior, eh, que dices que los mexicanos sí. dicen que los argentinos no, bueno, no se caen bien o como lo quieres decir, pero ¿cómo, ¿por qué crees que eh, los mexicanos o latinos dicen eso sobre los que son creídos y son, que se creen mejor y todo eso de, de, de bueno, de, de los argentinos? De, que, que... Eh, yo... Yo creo que eso principalmente nace porque es verdad, porque lo somos. Somos insoportables. ¿Sí? Somos insoportables. Somos insoportables. La Argentina es lo peor que hay, boludo. La Argentina es lo peor que hay. Eh, y te lo, te lo digo yo, pero así pero lo, lo pienso por dentro. Maradona, Messi. Sí. Se me sale, se me sale, se me sale por los poros, ¿entendés? Ajá. Es como Y el argentino es así. Eh, eh, quiere ser el primero en todo, quiere. Pero yo pero yo siempre digo que eso le pasa a todos los países. Todos los países están orgullosos de algo y lo ponen para claro, afuera. Claro, No sé por qué Argentina tendrá tanta. ¿Cómo se dice? Tanta. Tanta puntuación, ¿no? Uh -huh. eh, supongo que también la forma de hablar de la Argentina es muy particular. Eso, eso creo que es un parte de lo que. O sea, los otros países donde hablan español dicen. Creo que hay un nivel que piensen, ¿por qué hablan así? ¿Por qué, por qué dicen, dicen palabras en esta forma? Creo, o sea. Y, como... Pero nos, no somos nosotros, somos los uruguayos también. Los uruguayos sí, también hablan igual, muy y, parecido con nosotros. Muy parecido. En, en realidad, eh, o sea, pero Lo único que cambia de los uruguayos es que por ahí ellos, en vez de decir che, uh -huh. dicen más bo. Bo. Como si fuera un voz, pero sin ese. Ok. Entonces ellos usan. Y nosotros Dice... decimos más, más che. Pero ellos dicen, ¿y vos? ¿Así? Vos. Vos, ¿Vo? ¿cómo anda vos? ¿Cómo anda vos? Yo, yo te hubiese dicho, Che, ¿cómo estás vos? Ok. Ellos se llaman vos. Pero eso tiene que ver más. La palabra che viene de los. Eh, de los pueblos aborígenes de Argentina y de Chile, de los. por ahí de los mapuches. Uh -huh. el, che", el Che es una palabra muy. Eh, muy, muy antigua. Entonces, por ahí so, por, ahí sí se diferencian de los. De, del uruguayo, de algunos términos, de alguna terminología. Pero después la parte del, el, de la Y para la griega Y, para eso, creo que la gente todavía no, se, no sabe bien de dónde viene. Siempre, para mí. Hay, teo que, hay teorías, que, pero no se sabe. No sé qué son las teorías, pero, pero para mí, como hablo, la forma en que ustedes hablan, siempre me ha, me ha parecido algo como italiano. Y ya sé que hay muchos <laughs> italianos que viven. Aquí y que venían tan. un, un culo de italianos sí. fueron para Argentina, pero es. Cuando escuchas a alguien que habla italiano, es como cantan como hablan, ¿no? Es una forma claro. Y para mí, a mí se me suena parecido. Que cuando ustedes hablan español, especialmente sí. si hablan rápido, que se suena muy parecido a, a, al italiano. ¿Sabés que ¿Qué hay algo re loco que me pasó a mí desde la primera vez, cuando salgo de Argentina, la primera vez que salgo? Eh, me empecé a dar cuenta, como Argentina es un país tan mixto, o sea, eh, tu, de golpe tus amigos te das cuenta que tienen descendencia alemana, descendencia de esto, pero bueno, le prestas atención. Pero cuando salís del país y de golpe te encontrás con un italiano, yo me acuerdo de haber visto un italiano una vuelta, estaba, los miraba de lejos que estaban discutiendo, charlando, no sé de qué. Uh -huh. Y yo dije, pero nosotros hablamos como ellos. ¿Sí? Así. Y después, y después un alemán y decía. Pero este es igual a Guillermo, mi amigo. Es igual. Igual. Guillermo es alemán, decía sí. yo, es alemán, yo no sabía. Ajá. Te, va, te vas como descubriendo, digamos, los sí. rasgos afuera. Sí. Pero sí hay, hay un montón de italianos ahí, ¿no? En, en Argentina. Uf. Sí. Uh, italiano, español, alemán, polaco, eh, francés no conocí tanto, pero. pero italiano, sí. Nazis, hay de todo. Sí, no, 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 no. es una cosa divina. Argentina ha hecho cosas... Ha hecho cosas extraordinarias. Una pregunta sobre Messi. La mayoría del mundo solo sabe Messi como, obviamente, este futbolista sí. increíble. Y sí. vemos los highlights en ESPN <laughs> y fotos, ¿no? La, eh, y sus promociones y todo sí. eso. Pero como un argentino... Lo conoces más, o sea, lo has visto en entrevistas. No, Yo no sé nada que cómo es como su personalidad. Sí. ¿Hay algo que, que conoces o sabes de, de Messi porque eres argentino o y, y lo has eh, visto más que la mayoría o no? Messi, Messi es primero que es un extraterrestre, así que como es un extraterrestre, puede hacer lo que quiera y decir lo que quiera uh -huh. y no debería ser juzgado por ello. Pero es un pibe muy, muy sencillo. De hecho, él es de Rosario, proveniente uh -huh. de Rosario, que es la ciudad que está eh, junto a mi pueblo, la 30, 30 kilómetros más o menos. Y es un pibe que. Yo no lo vi, esto me lo contó mi hermana, que estaba en una estación de servicio. Llega un auto. En una estación de servicio, día cualquiera, llega un auto lindo y se baja Messi. Así como si nada, uh -huh. sin nada. Sin aviso. Se, se acaba de bajar Messi en tu vida, de golpe. Uh -huh. Y el tipo. Se quedó en la estación de servicio 45 minutos, más o menos, tomándose fotos con todos. Sin seguridad. Es Messi, o sea. Yeah. Sin bodyguards, sin nada. Así, muy o sea, simpático. Viste, de lejos parece un tipo muy sencillo. ¿Cómo será eh, el interior? Argentina le va a reclamar toda la vida. Claro. Eh, ¿Por qué no ganó un mundial? ¿Por qué no? ¿Por qué acá no? ¿Por qué acá no? Viste, pero... Y viste, viste el video, el, creo que la semana pasada de Maradona bailando, uh -huh. bajando sus pantalones, sí. todo eso. Sí. ¿Qué es eh, la opinión? O sea, obviamente también futbolista increíble y todo eso, sí. pero todo lo, la, el argentino ahora dice qué de Maradona. Mirá, eh, Maradona es un, es un espécimen muy raro. La gran mayoría tiene una... Y sobre todo yo tengo una opinión muy particular, porque yo tengo una historia con Maradona, sí. que sí, Dime. yo hice un yo hice un cortometraje allá por el 2000... Ah, 2014, creo. 2015. Un cortometraje que de, con un poema que hablaba de la mano de, del gol que le hace con la mano a los ingleses. Sí. Y lo relaciona con la con la guerra de Malvinas. Un poema muy lindo de, de Pablo Rosadillo, un muchacho de mi pueblo. Muy lindo, y que se hizo viral en Argentina. Y le llega a Maradona y Maradona lo comparte eh, en todas sus redes sociales. Y de golpe me empieza a seguir, en, en, me acuerdo, en Instagram. ¡Wow! Claro, fue como un boom, ¿entendés? Sí. Y, y me acuerdo que de golpe, el ponele, a la semana me deja de seguir en Instagram. ¿Te deja de seguir? A me deja de seguir en Instagram. Al año siguiente, eh, vuelvo a poner, vuelve a postear los videos, me vuelve a seguir en Instagram. A los dos meses me vuelve a dejar de seguir y al tercer año cambió completamente su postura en cuanto al sentimiento que, que traía la guerra de Malvinas y el partido de los ingleses, que se comparó mucho en ese momento, eh, y me bloqueó. Entonces yo tengo la teoría, entonces yo tengo la teoría que yo soy hijo de Maradona y que él quiso intentar decírmelo, pero no supo cómo. Entonces Ajá. yo le mando un beso, Diego, si estás mirando esto y querés, y querés tomar lazos de nuevo. Eh, lo charlamos, no hay ningún problema. Y Diego, si me quiere seguir también, soy eh, Segura Tom en Instagram. <laughs> eh, sí, me, me, me quedé con la boca abierta con, con su serie en Netflix. Sí, Puta madre. <laughs> Tremendo. No, no, lo que, lo que ha causado Maradona en el mundo ha sido... Eh, qué loco, ¿no? La gente que, 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 que tiene esa, ca esa capacidad de P. En, en, en la cultura de la gente. Está bien que, que son culturas bastante específicas porque los italianos y los argentinos son bastante pasionales y, sobre todo en el deporte, el que lo ve afuera dice: Esta gente está loca y es muy difícil de entender. A mí sí. me cuesta mucho comparar el fútbol cuando me preguntan qué significa el fútbol. Sí. Eh, porque está tan arraigado. O sea, vos, antes que, vos nacés en Argentina y antes que nacés tenés un equipo de fútbol. ¿Y el sí. tuyo es? Sí, sí. Boca es? Boca Juniors. Bo okay. No eres okay. River Plate. Pero, pero a ver, mi hermano, mi hermano estuvo, mi, mi hermano más chico estuvo, creo que cinco días, una vez que nació no le habían puesto el nombre, pero sabían que era de Boca. Ah ¿Entendés? Sí. Es ese grado. Sí. Es ese grado. Obsesionado, o sea, obsesionados ustedes son con el fútbol. Yo digo que, es, que es, es como, a ver, es medio enfermizo, pero la gente de afuera a veces tiene que tratar de entender que en la cultura el, el fútbol está tan tan asociado con, con tus abuelos, con tu crianza, eh, con, con momentos con tus hermanos, con cargadas, eh, bromas, jokes, con tus amigos, sí. que, 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 que es parte de quién sos vos. Entonces todas esas emociones son las que cargan el fútbol de alguna manera. Sí, pero es, sí. es algo diferente en, en, en Argentina, porque todo Latinoamérica le encanta el fútbol y todo, todos los latinos que conozco siempre hablan del fútbol, pero no, no son como ustedes. Ustedes es son otro nivel. Estamos rotos por dentro, y tratamos de tapar el... Así el, que son, el vacío. son creídos y están rotos por dentro. Claro, pero claro, claro. Mientras claro. más roto estás, más hablas para afuera. Sí, claro, claro. ¿Y, y, y estás haciendo eh, podcast dentro de todo esto eh, de, eh, de cuarentena sí. y todo eso Est estoy haciendo podcast en mi canal de YouTube arranqué a hacer podcast eh, yo, yo hacía radio antes cuando era más chico pero podcast viste no sabía por dónde va pero viste con todo esto del del de, de, um, de apocalipsis y demás uh -huh. eh, me, me quedó muy cómodo estar en mi casa poner un micrófono charlar con amigos eh, así que estoy haciendo un podcast ahí muy bien, ¿cómo eh, se llama el podcast? Eso sí. Chicloso. Chicloso. ¿Y tu canal en YouTube, cómo se llama? Facundo Herrera. Ok, para los que están mirando o escuchando ah, esto, para será. que sigan. Um, ¿Y <laughs> sus planes para cuando, si no acaba el mundo, vas a ir de gira otra vez en el año que viene? ¿O.? Is... Si quieres, sí. si, si vas a empezar, vas a empezar a hacer shows en, en Australia o primero te. ¿Vas de viaje y, y empiezas en México o en Sudamérica? Y mira, estoy haciendo shows acá, pero en, en los pocos clubes, bares, pubs que, que, que abren. Y no sabemos muy bien cuánto va a durar esta ola de que estén abiertos los pubs. Porque, por ejemplo, ahora en Victoria, uh -huh. se, en Melbourne está, han cerrado fronteras y demás. Sí, todo está de jodido hecho, aquí. Todo está jodido hay, aquí. Hay un meme muy lindo que está dando vueltas. Porque... Dice que Victoria, eh, me, Victoria es como. No, Australia es como las Spice Girls. ¿Australia? Sí, eh, uh -huh. Victoria se lo está arruinando a todos. Okay. Okay. Muy o sea, bien. Está, está bastante, bastante culera la, la cosa. Pero mientras, mientras, digamos, mientras se pueda ir a un bar a hacer comedia, estaremos ahí. Los festivales, está, lamentablemente, está todo cancelado. Eh, no sé cómo qué planeas vos hacer. Bueno, ¿Cómo, yo... ¿Cómo vende tú? Yo... yo... bueno, cada... cada mes me llama mi... ¿Se dice agente? Para ellos... Agente. ¿Sí? Agente, representante. Sí, me llama mi... mi representante me dice... Ok, tú tenías estos shows en agosto. Ahora están... vamos a septiembre. <laughs> y los que estaban en septiembre, están en octubre. Y todo eso. Yo... yo... yo, yo quería empezar un... un, una, un tour en enero, sí. muy grande aquí en Estados sí. Unidos, y ya tenía todo listo para enero, febrero y marzo. Sí. Ahora empieza el tour en abril de 2021, ¿no? De 2021. Sí. Así que, no sé, cada vez te dicen unas noticias y te... Y, 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 ¿qué, ¿Qué puedes hacer? No puedes decir nada. Así que, si me llaman me y me dicen que ahora empieza, muy bien, pero si no, voy a seguir haciendo un puta un culo de podcast, porque no hay más, nada más que puedo hacer. Estoy escribiendo un, un libro y eh, así no es lo que puedo hacer. No, sí, sí, así te puedes recibir de profesor de español. O sea, vas a, <laughs> ya sí. vas a poder aplicar a una universidad para enseñar. <laughs> Me muero de ganas de ser profesor de español. Si, si llegas al punto en que, en que yo soy el mejor que habla de español en, en este podcast... <laughs> lo que pasa lo, el siguiente es ser hacer profes, hacer profesor de, de español para te hago una pregunta perdón que te juego con esto pero si, el, si, si no se pudiera volver a la comedia ¿a dónde terminarías? puta no si, si necesitaras terminar lo que pasa ya sé que no puedo trabajar por alguien más ¿entiendes? o sea claro. tengo eh, eh, tenías que ten, soy como tu papá a, 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 abro un carnicería un discoteca <laughs> <en> un supermercado <laughs> No puedo, no puedo trabajar por alguien en su, ne en su negocio. Te, Mira, tiene si fuera, que ser mi negocio. Si fuera director de casting y estuviera haciendo una película sobre un carnicero tano italiano que se mudó a Argentina en la década del 40 y se abrió la carnicería, me, me da justo. Yo te cito, te pongo un delantal blanco. Me, me, y si me, man, me, man, me mandas eh, tú hablando con, con tu acento... Y lo escucho todas <laughs> las noches para que. ¡Que se o sea, eh, Empiezo con, con el acento argentino para mejorar, ¿no? Para, para el, la, la película. Puede ser. Para pues, las puteadas, sobre todo, que son la, bastante. las puteadas que son mis favoritos. Usted, otra cosa en que ustedes son los mejores del mundo, las puteadas. Muchas gracias, muchas gracias. No, no se puede comparar con los otros países. ¿No? No. ¿Cuál es. Te, tenés, ¿Escuchaste alguna argentina que se te haya quedado en la cabeza? Sí, bueno, ya sabes que soy a obsesionado con el Tano, Pazman. Sí. Pero... Sí, sí, sí. Pero cada vez que, que hablo, tengo un, un amigo argentino, Edgardo. Es siempre... Lo, lo que pasa es que tienen un, un, una puteada que es... Que, es, que, que lo dicen en, en, en el Perú, que conozco más que nada. Y también en sí. Chile, que es concha tu madre. Pero sí. ellos no dicen concha... Madre. Sí, no lo dicen en, en otros países. O sea, si dices concha tu madre en, eh, en, eh, en México, te dicen, ¿qué es, ¿qué es eso? O te dicen, debes decirlo así, pero en, en el Perú dicen concha tu madre. Sí. Y también que algo es como la concha de tu madre. Y sí. eso, no sé, siempre me, 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 me he caído bien escuchar. Mira, a, mí, a mí, cuando me preguntan cuál es mi favorita, yo siempre digo que es eh, la recalcada concha de tu hermana. ¡Wow! La recalcada concha de tu hermana. No es muy grande, no es muy larga la puteada, no es muy larga. Pero la recalcada concha. La recalcada. ¿viste, con, ¿Viste el papel de calcar? No. El papel que vos pones sobre un dibujo y vos sobre eso vas ah, dibujando sí. el dibujo que está debajo. Ya, yeah, ok. Entonces, la idea de poner un la recalcada concha de tu hermana, agarrar la concha de tu hermana. Y poner. Y calcarla, me parece. Me parece Mmm, sí. hermoso. Sí, muy, muy, muy buena. Ahí te la, te la dejo, la regalo para que... Gracias. Para que te lo uses. Sí, sí, ¿no? Perfecto. Son las cosas que valen. Mil... Mil, mil perdonas, no sé cómo decir. a, mil, a thousand times I'm sorry. Uh, por no saber. Mil disculpas. Mil disculpas por llamarte a las 5 de la mañana en Australia. <laughs> Yo no tenía idea. Y... No, eh, no, perdona. No pasa nada. No eh, pasa nada. Pero mil gracias por hacer esto. Facundo, muchas gracias. No, no, muchísimas gracias a vos por la, por la invitación, Tom. Eh, yo soy fan y, y estar charlando acá con vos un ratito eh, se siente muy lindo. Entonces, muy la verdad, muchas gracias. Muchas gracias eh, a la recalcada concha de tu hermana que lo pasa muy bien y nos vemos pronto. Chao y gracias. Salud.